O sea, El día que yo pierda mi máscara es porque Bengalí se retira totalmente de la lucha libre. Así es. Eso es una gran... Vivo con Bengalí, me despido con Bengalí. De hecho, yo iba a entrenar a escondidas de mi papá. Ajá. Yo me empecé a entrenar a escondidas de mi papá. Pero tuvimos una fuerte discusión y presentaciones pésimas. Lo reconozco. Pero eso es lo que me hizo así como de que va, yo tengo que sacar las garras, yo no puedo quedar aquí, yo no puedo quedarme así. Te pica el ego, ¿no? Sí. Todo saber qué es lo que pasa y qué es lo que hay de trasfondo. Lo que nadie sabe es de que Sagitario ya trae ahí por ahí unas cositas guardadas. Un pique contigo. Sí, unas situaciones ahí. Y aproveché el momento, porque la verdad fue abusivo, por así decirlo, porque todavía antes de mí ya lo había lastimado otro compañero. Y cuando me quedo yo con él, pues volteo yo. ¿Y ahora qué hago? Sí. No, pues ya dije, vámonos rápido. Sí. ¡Pum! Y en cuanto se pudo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Misticiero TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo. Hoy estoy muy contento porque la lucha no está el día de hoy con nosotros, afortunadamente. Pero bueno, eso ya es un plus. Hoy recibimos la visita de una luchadora extraordinaria. No, ya. Pero ¿cómo que no va a estar yo? Estoy ahí. No, también que estábamos. Cortaré ahí, Jerry Boy, porque... ¿Cómo? ¿Estábamos bien? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo está el auditorio? ¿Cómo está? No. ¿Cómo que no estoy? Pues aquí estoy presente. La gente me quiere ver aquí. La gente me pide a gritos. Sí. ¿A quién vamos a ver hoy? Una luchadora extraordinaria, una de las luchadoras independientes. ¿Quién? Cuéntame. No sé, Jerry Boy, ¿alguna pista? Miau. Miau. Tengo miedo, miau, decía miau. El Rudo Rivera. Tengo miedo, no me siento seguro, entonces. ¿Cómo están, amigos? Como se los habíamos prometido, hoy tenemos una visita muy especial. Una de las luchadoras independientes que más fuerte está pisando ahorita, Bengalí. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Miau. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Muy grata, sinceramente. No íbamos a invitar a las luchas, pero pues bueno, ya que llegó. ¿Cómo están las luchas? Bien, bien, muchas gracias por preguntar. Bienvenida, Bengalí. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Un gusto. Y también le damos la bienvenida a nuestro camarógrafo estrella, Jerry Boy, el Latin Lover de la grabación. Del Bajo Mundo. Sí, exacto. Es que tenemos un tema ahí con Jerry Boy. Con el camarógrafo estrella que el público no está listo para conocerlo todavía. Sí. Pero muy pronto. Muy pronto. Sí. Va a salir acá con su traje de luchador, van a ver. Sí, como Latin Lover, justo. Exactamente. Ya dijimos que se deje crecer el cabello también para que. Sí, ya cuando lo tengan largo ya. Trocito de corazón. Sí, exactamente. Bueno, venga, Lee, ¿cómo estás? Una lucha muy dura la del día de ayer, ¿no? Muy dura, muy cansada, muy agotadora. Sinceramente, por más que traté, no rendirme, no dejarme perder, sinceramente. Estuvo. Caliente la cosa, ardua, cansada, peleada. Que al final de cuentas eran dos contra uno y dos rudas, sinceramente duras. Y una de ellas súper conocida, o sea, en fuerza yo creo que ya han de saber. Sádica, ni se diga. Sí. O sea, del ámbito independiente, luchas con hombres, el deshuesadero, lucha extrema. No, sinceramente mis respetos. Pero pues obviamente esta gatita no iba a dejar. A dejar que le tumbaran las garras. Sí, justo. Eso era lo primero que iba a sacar. Justo queríamos llegar a... Vamos a llegar a la rivalidad con Satania en algún momento de la entrevista, pero antes quisiéramos preguntarte, ¿cómo nace Bengalí? ¿Cómo es ese gusto por la lucha libre? Mira, ¿cómo nace? Nací ya más grande porque... porque mis padres no me dejaban. En mi casa era el fútbol lo primordial. O sea, eso era de ley. Viernes, sábados, domingos, vámonos porque mamá va a jugar fútbol y ahí voy yo. Y después ya llega el tiempo en el que yo me empiezo a dedicar al fútbol. Pero bueno, antes de eso sí me interesaban las luchas. Yo que cabe recalcar que yo era niña y me llamaba mucho la atención verlas. Yo recuerdo una Sexy Star, yo recuerdo un Triple A, recuerdo un Consejo Mundial en el Canal 9, Galavisión en su momento, años tiempo atrás. Pero como siempre, cuando yo me ponía a verla, era como que mis padres, cualquiera de los dos me veía y era, me iba a apagar la tele y me mandaba a lavar los trastes, a ver si ya tenía hecha la tarea. Cristo.
pues de una u otra forma, al final de cuentas, alejarme. Sí. Y de repente me iba a ver las escondidas y nada más llegaba a la mitad del programa y se daban cuenta, cosas así. Llegó un momento en que una vez, todavía me acuerdo, a mi mamá le regalaron una televisión chiquita. Ajá. Una televisión chiquita que era de pilas. Que era blanco y negro, dijiste, era blanco y negro, y yo la escondía y me escondía a verlas, pero era de esas así como que imposible, porque pues entre mis hermanos y, sí, y yo y la casa y mis padres, pues ¿dónde está? No se escucha. Y ahí iban y me buscaban y ya, hasta que me la quitaron, no sé. ¿Y ahí tenías algún ídolo o ídola? A mí me gustaba mucho ver al Negro Casas, a Marcela, a Mapula, a Tiffany, todo el año. Eso fue en la tele, ¿no? Ajá. Ya después de grande, conforme fue existiendo la internet. Entonces, sí, pues me fui retrocediendo mucho más. Bueno, pero ya me brinqué. Dime que de ahí, yo de chica, pues con las mismas imposibilidades, ¿no? No me dejaban. Y pues me fui despidiendo. Literalmente en mi cabeza fue así como de que, ok, no, pues no puedo. Sí. Ya me enfocaba en otras cosas, otros deportes. Yo practiqué box, practiqué natación, practiqué un poquito de karate, gimnasia un poco, gimnasia rítmica, muy corto tiempo, voleibol, basquetbol y fútbol. Pero fútbol era la base. Okay. Era la base, esa era de ley. Y pues ya. O sea, así como que me olvido de la lucha y me enfoco en el fútbol. Yo en el fútbol estuve representando primaria, secundaria, preparatoria. Uh-huh. Hicimos un equipito corto también ahí por la universidad. También. ¿Sí? ¿Y qué posición jugabas? Defensa central y defensa aguerrida, entonces. Izquierda, derecha, sí. Aguerrida desde el fútbol. Izquierda y derecha. Mejor era guerrera y era técnica. O sea, ¿cómo era? Bengalí. No. De no me pasaban. Ruda. De no frente para arriba. No me pasaban y me llevaba, lograba llevarme el balón para arriba con mis compañeras y, sí, y era vámonos por el gol, casi por lo regular. Y para la audiencia, o sea, ahorita que llegó Bengalí, sí tiene una buena estatura, o sea, sí. Sí, defensa central. Defensa tiene central. Porte de defensa central. De cortar a todos los balones de arriba. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Buen fildeo, cabecea, todo. No, era así, literalmente era mi pasión. Yo iba a todo. A todo. Y creo que hasta la fecha siempre he mantenido así. En cualquier cosa que llego a hacer y que me enfoco, es a todo, si no es nada. ¿Y en qué momento? Dicen que por ahí que el amor a la lucha libre nunca muere y esa pasión nunca se apaga. ¿En qué momento decides decir, no, ya fútbol ya no, o me voy a meter a la lucha libre? No lo había dejado de lleno. De hecho, yo iba a entrenar a escondidas de mi papá. Ajá. Yo me empecé a entrenar a escondidas de mi papá. Okay. Pero tuvimos una fuerte discusión también por eso. Y terminamos peleándonos muy fuertemente. Todavía me acuerdo, por eso yo les digo, Bengalí nace ya grande. Sí. Y gracias a esa fuerte discusión, hasta por la lucha y que la escuela y que no, sí fue, sí estuvo duro, porque al final de cuentas terminó hasta corriéndome de la casa. Ay, pues estuvo, o sea, todo por la lucha complicado. Libre. También parte de. Hace unos momentos acá, antes de que llegaras, platicaba con la lucha y me decía, no puedes preguntar eso. Y yo, no, es que claro que, porque la lucha libre en México históricamente, la lucha libre femenil, ha tenido muchas restricciones. Sí, claro que y sí. Y me imagino que esto haya más difícil. Han sido muy machistas. Exactamente, sí, exactamente. O sea, fueron más de 30 años que la lucha libre estuvo prohibida en la Ciudad de México. Exactamente, y a lo que llegas, o sea, si no fue por las principales mujeres, las primeras luchadoras en México y las que llegaron a pisar aquí en la Ciudad de México también, llegan a un bloqueo y eso contado por una de ellas. Yo lo escuché, no, nadie me lo va a contar, pues sí estuvo muy complicado hasta que lograron su cometido. Es el por qué las mujeres anteriormente en la lucha libre eran demasiado peleadas y todo era durísimo. El deporte al final de cuentas es durísimo, o sea, las mujeres tenían que demostrar el por qué estaban arriba de un cuadrilátero. Sí. Y te hemos visto enfrentar también a hombres. Sí. Tu carrera, o sea. Sí, yo no estoy cerrada, pero y al final de cuentas sabemos que no es lo mismo la fuerza de un hombre a la de una mujer. Sí. O sea, eso es la verdad. ¿Y por qué el nombre de Bengalí? Me gustan mucho los felinos, los tigres, todo lo que tenga que ver con los meninos.
Uh-huh. Soy muy, muy amante, desde muy niña. También me gustan los perros, o sea, todo tipo de mascotas me gustan. Pero así como que uno que yo te puedo decir, me encanta, lo disfruto, son los felinos. Okay. Gatos. Ella de cuenta que proviene de los tigres, uh-huh, y de los gatos. Que al final de cuentas encuentras el gato de Bengala y el tigre de Bengala. Ya unidos son diferentes. El gato, ah, es bonito, dulce, tierno, hogareño, ¿no? Tranquilo. Pero el tigre, aguas, porque tiene que sacar las garras. ¿Y algunos felinos en la lucha libre que te hayan inspirado? El señor felino, el señor tigre blanco, por allá, él ya es de los anteriores. Creo que han sido mis bases principales, uh-huh, en gusto por el personaje, por así decirlo. Pero pues cada quien con sus características, sí, diferentes. Sí. ¿Quiénes fueron tus maestros en la lucha libre? Ay, 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 luego me regañan porque no nombran. Bueno, si no, lo escribimos ahí en el video. No, ahí yo vengo de Tampico, Tamaulipas. Nací en Celaya, pero pues al mes literalmente de nacida, vámonos. Ok, Tampico. Y empiezo mi desarrollo, tanto luchístico como personal, en Tampico, Tamaulipas. Uh-huh. Mi casa, yo soy cajetera, llevo la ciudad cajetera en el corazón y también a mi jaiba. Uh-huh. A mi jaiba de Tampico. Y haz de cuenta que ahí empiezo con mi memoria no me es infiel. Empiezo en el gimnasio LBK Gym en Tampico, en el mero centro. No sé, actualmente ya no está, pero empiezo con Sádico, y entre varios compañeros igual. Después, Mensajero de la Muerte, también llega por ahí, La Figura, Peligro, me ayudan también ciertos compañeros, Lúmino, Oro Negro, o sea, varios me estuvieron apoyando. Llego a la Ciudad de México con el profesor Concreto, también con el, en unas ocasiones también tomando cursos con el profesor Negro Navarro, uh-huh, el profesor Skyde, Arturo Beristain, uh-huh, el profesor actualmente Black Terry, también con en la Arena Naucalpan, uh-huh, en Celaya. Igual llego a entrenar con los hijos del diablo. Por ahí el hijo del timador, Nicho Latino, más bien Crazy Latino, y entre varios más. Y por ahí se me van algunos nombres, sinceramente. O sea, sí, si no los nombro a todos, no es eso, sino mi falta de memoria y tanto en la cabeza. Pero la verdad es que estoy muy agradecida con cada uno de ellos, porque de no ser por ese cariño, esa pasión hacia el deporte, ese motivo, porque al final de cuentas te motivan a seguir, yo no estaría donde estoy hoy. Sí. Y nos platicabas desde tu personaje de Bengalí. ¿Desde que debutaste luchaste como Bengalí o tuviste algunos otros nombres antes? No. Solamente como Bengalí. Debuté como Bengalí y actualmente me encuentro. Sí, porque es uno de esos casos raros, ¿no? Porque regularmente muchos luchadores prueban con nombre varios personajes, ¿no? Hasta sin máscara, no sé. Y disciplina. Ah, muy bien. Y creo que todos estos 10 años han sido con Bengalí. ¿Cómo fue ese paso de Tampico al centro del país, a la Ciudad de México, al Estado de México? ¿En qué momento Bengalí decide buscar otras? Si yo te otros contara. Otros ahí. Sí, cuéntanos, sí, Bengalí. Sí. La si gente es bien curiosa, ¿qué sabes? Fíjate que, dato curioso, ¿se acuerdan del temblor del 19 de septiembre? El más fuerte que hubo. Sí, el 17. No, el del 19. Sí, en el 2017, ¿no? Fue 17, ¿no? Fue 19. Sí, 19, que yo sé. Jerry, pues voy, ya. Jerry, voy. A ver, dígame. El 19 de septiembre del 2017. Sí. Ah, por ahí vamos. Todos estábamos bien. Solamente la. Yo dije, no me confundo. Bueno, tú te acordabas que era 17, pero. Es que me tembló, me espanté, no me acuerdo. Yo me espanté. No, sí te creo. ¿Pero qué pasó ese día? Yo
yo trabajaba allá en Tampico, tenía mi trabajo. Ajá. Normal. Y llego a pedir una transferencia laboral aquí a la Ciudad de México para venir con mi trabajo. Sinceramente, me dan la fecha precisamente un día después. O sea, el 20. El 20. Yo viajo el 19 por la noche. Mientras ustedes estaban pasando las notas fatídicas aquí. ¿Y tú a dónde me voy a ir a meter? La verdad es de que sí lo pensé. Pero ya estaba todo hecho y mi trabajo me esperaba. ¿Pero estás hablando de un trabajo godín, de un trabajo fuera de no, la lucha? No, yo trabajaba fuera de la lucha. Yo trabajaba en tienda comercial. Ok. Tienda comercial. Y trabajaba para inventarios perpetuos y todo eso. Ok. Pero sí, duré un buen tiempo. Y pues ya, me vengo, ¿no? Ahí dije, ahí voy. Pruebo yo, nosotros dos. O sea, estando allá en provincia. Sí. No conocemos los temblores. Nadie conoce los temblores. Hasta la fecha yo me quedo dormida y a veces tiembla y yo no sé, yo no me di cuenta. Sí. Esa es la verdad. Yo la primera vez, yo dije, primero siento un temblor yo. Primero veo que no sea tan peligroso para mi hijo. Tu familia. Principalmente. Y que no corran tanto peligro. Y pues sí, pasó. Yo creo que al poco tiempo del 19 pasó. Se repitió como a la semana, ¿no? Y luego hace un año, hace dos años, no me acuerdo. Pero estuvo muy poco, o sea, fue muy poco. No, sí, muy, pero muy del... poco. Del corto. Y sí, sí, sí lo siento, pero vaya, no lo sentí como tal. Yo dije, me mareé porque no he comido. Así literalmente, eso fue lo que yo dije. Cuando entró corriendo la... Ahora sí que aquí manejan que es PB, algo así. PB, un tipo de policía especial. Ah, para... policía preventiva. Algo así, ajá. Es para los comercios. Ah, sí. Y llega corriendo, vámonos. Y yo, voy a comer. Es mi hora de comida. Oye, fíjate que lo mencionas, esa parte también. Nosotros siempre que vamos a la arena vemos a nuestros héroes, ¿no? En este caso, tú, pero no dimensionamos que detrás de ese personaje pues hay una mujer que sacrifica cosas, ¿no? Que deja... Ahorita nos enseñabas antes de entrar también los golpes que traes. O sea, a veces nosotros nada más vamos, disfrutamos y nos quedamos con sabor de boca de que fue una gran lucha, pero se nos olvida también la parte humana. Humana. ¿No? Creo que eso es... Pues yo creo que a muchos. Sí. Yo no creo que nada más a ustedes. Yo creo que a muchos, obviamente no vamos a ir a contarles a los aficionados cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos físicamente, si venimos cansados, si comimos, si no comimos, si viajamos un día antes, estamos llegando a la función. O sea, eso, si traemos alguna lesión, si no se lo podemos demostrar a la gente. Sí. La gente paga un boleto porque viene a ver la cartelera, la función de lucha libre y viene a ver a su luchador favorito, que es al final de cuentas como su superhéroe. Sí. Y eso me consta. Ahora sí que de mi parte yo te puedo exponer dentro de la lucha libre, no solo para mí, para todos existen sacrificios, algunos más grandes que otros, pero pues a veces en búsqueda de este sueño, de este sueño, de una meta, de un objetivo, de llegar a un lado o llegar a un punto conclusivo, es donde empezamos como sí. Que a empezar a notar, y poco a poco creo que vienen las recompensas. Yo soy fiel creyente de eso. Uh-huh. Y que en su momento sé que todo el sacrificio va a valer la pena. Okay. ¿Recuerdas cuál fue tu primera gran rivalidad que dijiste, qué está pasando aquí? O sea, ¿esto va en serio? Ay. Y creo que fue, me parece que fue con Cassandra. Uh-huh. Cassandra, una luchadora independiente, ya también reconocida y veterana. Sí. Dura, la verdad. Y no recuerdo si después de ella fue mi gala. Si conocen de lucha, sí, la sabrán mirada, ¿no? Que esa señora es muy dura. Sí, muy, sí. Muy dura. Y en su momento, en sus buenos tiempos. Hombre.
yo hasta he escuchado así como comentarios de que no, cuídate, porque ese señor. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces has apostado tu máscara, venga? No me preguntes cuántas veces, porque han sido varias. No recuerdo un número así conciso, no te puedo. Pero, ¿qué pasó cuando ganaste la primera? ¿Recuerdas la primera vez que ganaste una máscara? Sí. ¿Contra quién fue? Era. Iba por Cassandra. Ibas por Cassandra. Uh-huh. Sí, sí, me acuerdo que iba por Cassandra. Y una. No me acuerdo si un evento antes. Había estado de mi compañera. Mi compañera. Y yo para Cassandra y la zorra, también una luchadora antigua y dura, también me acuerdo. Y se hizo, no recuerdo si fue cuadrangular o fue triangular, creo que fue triangular, donde apostamos todos nuestros casos, Javier. Ajá. Y ahí, y yo iba sobre Cassandra y... que se salva. Y me quedo con la de mi compañera. Púrpura. ¿Con Púrpura? Púrpura. Entonces fue la primera que destapaste. Ajá. Púrpura. ¿Y no te dijo nada de... oye... pues no, porque también ella me se pasó de rosca, me abrió bien feo aquí, todavía me acuerdo. Mendigo sillazo. Sí. ¿Dónde fue esa lucha? En Ecatepec. Creo que es en Ecatepec. No recuerdo bien el nombre en su momento de esa arena. Uh-huh. Fue una herida que empezaron a hacer. Sí. Allá por el metro. Ay, Musquis. Musquis. Ah, ya. Citlali. ¿No? No fue en el Citlali. No, es Citlali, no. Pero estaba por ahí, cerca. Ahí cerca, ahí en la zona. Pero fue la primera de varias que tienes en tu historial, ¿no? Digo, la última hace unos días te trajiste una máscara. Sí, fue en San Luis. De San Luis. Uh-huh. Y la verdad me siento muy contenta. Creo que poco a poco todo ha estado fluyendo. A pesar de que he tenido mucho hate, sinceramente, yo vengo regresando de una fractura. Yo creo que eso muchos no pusieron a verlo. Sé que tuve encuentros malos y presentaciones pésimas. Lo reconozco. Pero eso es lo que me hizo así como de que va, yo tengo que sacar las garras. Yo no puedo quedar aquí, yo no puedo quedarme así. Te pica el ego, ¿no? Sí. Y han de creer que yo no leo los comentarios. Sí los leo, nada más que pasa que ya no me clavo con los que no me sirven. Claro. Los que me van a apoyar, a los que me van a apoyar, gracias. Los que me van a tirar, gracias. Pero siempre y cuando traigas un buen mensaje, que tú quieras hablar, sí, de mi trabajo, no de mi vida personal y de otras cosas, sí, sí, sí. Adelante, sin problema. Sí, eso que también nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, y pasa. Te preocupes, yo aprendí a vivir con ellos. Que te tiraron apenas mucho sobre un caso de que te estabas entrenando y luego te tiran. Ay. No sé si quieras hablar de eso, porque tu reacción fue no quiero saber nada. No, pues no hay problema, al final de cuentas creen todos saber qué es lo que pasa y qué es lo que hay de trasfondo. Lo que nadie sabe es de que Sagitario ya traía ahí por ahí unas cositas guardadas. Un pique contigo. Sí, unas situaciones ahí. Y pues nada más sale un corto del video. Pero sí, nosotros sí. Ya estábamos entrenando desde antes. Nada más llegaron a grabar al profe Terry. Y me tiró de un ejercicio. Sí, se me tiró de otro ejercicio. O sea, es ahí donde yo empiezo. Yo venía, eran mis primeros entrenamientos de regreso. Ya. De regreso de la fractura de mayolo y peroné que tuve. Ok. 6 meses. Y se ve en el video que sí caes mal, o sea, sí te pudo haber fregado de nuevo. No, pues claro, me avienta y todavía me avienta. O sea, yo sé que estamos haciendo ejercicios, porque al final de cuentas nosotros como luchadores tenemos que prepararnos para todo. Cualquier cosa. Para todo, tanto en las caídas y todo lo que tenga que conllevar hasta el movimiento. Y donde me avienta nada más hace esto. O sea, al hacer esto. Y pues ya, ¿no? Sí. Ya, una, dos... tres, una cuarta, o sea, yo si está bien, a veces algunos dicen que tienes que cuidarte, sí, yo sé, es válido, yo me estaba tratando de cuidar, pero también no puedo hacer las cosas con miedo porque más me voy a lastimar, sí. Y prefiero hacer las cosas bien que lastimarme por un error mío. Sí, luego esas fracturas son como de psicológicas, ¿no? O sea, estás pensando nada más, sí, no me voy a caer mal, no voy a pisar mal, uh-huh. Pero sí, en el video, y creo que muchos youtubers que hay ahí en internet
lo transgiversan y lo hacen ver en otro escenario, ¿no? Y está sí, qué bueno que claro, nos explica. Claro, te digo, o sea, nada más llegaron a grabar un corto, pero nosotros ya teníamos antes el entrenamiento ya que llevamos, ya habíamos hecho condicionamiento, ya habíamos iniciado, ya llevamos parte de él, uh-huh. cuando llegaron a pedirle al profesor Terry para grabarlo. Y pues es cuando nos dicen, ¿no? Pues vamos a grabar. Y ya, ¿no? Seguimos y todo. Y pasa eso. Pues obviamente me molesta. Pues digo, ya, le digo, oye, ya. Bájale. Me enojo, ¿no? Yo la empujo. Nadie presta atención a esa parte. Te lo juro, pero nadie presta atención a esa parte. Yo, sí. Yo la vi en donde yo sí lo vi. Dice, qué bueno que la va a madrear. Donde yo la aviento. Ella ni siquiera se esperaba, venía por mí, lo único que hago, nosotros tenemos mil formas precisamente. Ay, Dios, espérense, sí, dale. Porque si yo dejaba aquí en el aire, mira, Dios, ¿hacia ti? Obviamente. ¿No? Ay, Cristo. Y fue lo único que yo aproveché, por así decirlo. Sí. Cuando venía hacia mí, fue lo primero que hice, palanque. Y le remato con el golpe del hombro. Ella ya venía con una lesión de hombro. Ah, ya. Ella ya traía una lesión de hombro. Fue lo único que hice, fue aprovechar. ¿Qué circunstancias? No aproveché las circunstancias. No, pues oye, también el profesor Terry me regañó, me castigó. Sí, ya no me dejó ir al otro entrenamiento y ya después nada más se enteran del video. Pero eso por fue porque por ganar más vistas lo subió el YouTube. Ni siquiera está editado el video. Uh-huh. O sea, si ¿sí me entiendes? Fue, sí. Lo tomó de su tramo y lo subió. De ahí soy. Así son. Y pues ahí se. Ahorita lo voy a subir yo. Voy a subir. Sí, sí. Ahora me acaba de ver. Le golpea a YouTube. Para darnos pues bueno, gusto. Te voy a golpear de verdad. Sí, sí, sí. Eso, Bienvenida a las vistas. Sí, dale. Pues sacrificio. Ni modo. A eso. Oye, venimos. Y todo esto que pasó que nos comentas originó una suspensión, ¿no? En Naucalpan. Sí, pero muchos creyeron que iban a suspender, no sé, yo creo que 15 días y todo eso. La suspensión se habló, pero porque no me habían atendido a mí, o sea, no. Habían atendido, escuchado la versión de Sagitarios, uh-huh, uh-huh. pero no mi versión. A mí en ningún momento me hablaron para preguntarme. Y yo busqué hablar y viene y me dice, no, no está, ahorita no se puede, tenemos que. Ok, voy al día siguiente. Ya se acercaba la lucha del jueves a la que no me dejaron subir. Sí. Pues obviamente me molesté porque yo estaba ahí. Yo todavía me cambié ahí. Estuve ahí y eso fue como más coraje me dio a mí. Sí. Y ya molesto, pues obviamente fui a oficina, así vestida, así tal cual estaba, así vestida. Y ya es donde ya me pasan, ya me sientan y a ver, la vez que ustedes ya escucharon las versiones, ya vieron el video nada más, pero no me preguntaron nada a mí. Sí, y es donde se genera, exactamente, es donde ya hablo yo y doy yo y traigo a, todavía había tres compañeros que habían estado en el entrenamiento y los traigo a ellos y les digo, sí o no, había pasado esto, el otro, y pues ya, ¿no? Ya se confirma. Me dicen, ok, pero como quiera, hoy no. Hoy no vas a luchar. No me habían dicho. Okay. Todavía no me habían dicho. ¿Pero tú estabas programada? Sí, yo estaba programada y ahí mismo me bajaron demasiado, de hecho, porque no me dejó también subir. Ah, creo que sí, fue el video, que está, ¿no? Sí. Un cachetón que me mete. Sí, lo vi. Dije, yo con ese cachetón de demasiado, yo ahí. Ahí te voy, San Pedro. Y ya, ya es ahí donde me dicen, ok, vamos a dejar la suspensión para 3 días y es ahí donde se habla lo de yo pido mano a mano, uh-huh. Hablan conmigo, ok, primero vamos a hablar a ella si quiere, y ya, hablan con ella y queda, pues ahora sí vamos a darnos, yo sí me acerqué, le dije, vamos a darnos sí. en la torre por no hablar mal, no, dilo, sí. ¿En la qué? ¿Quieres que te censure? Este, y ya, y sale. Okay. Listo, ya le aclaramos la situación. Sí. Oye, y otro episodio más que polémico, dramático, que se vivió ahí en Naucalpan, igual cuando Baronesa, creo que fue, ¿no?, quien te da un lazo. Y esa fue en la López. Ah, fue en la López, cierto. Ajá. Sí, me noquea. Sí, caes prácticamente muerta. Desvanecida. En el aire. Y todavía yo veo el video y es así como que mi cuerpo inconscientemente se quiere parar. Sí. Pero no, yo no me acuerdo nada de eso. Yo me acuerdo nada más hasta cuando ya estaban así como que hablándome
ahí. Sí, es lo que nos contabas también hace rato, que estás en la calentura de la lucha y nos contabas de tu mandíbula, ¿no? Que ayer tuviste un problema. Entonces, imagínense audiencia que está luchando y pues ellos ya tienen o están sufriendo de alguna fractura o algo, pero ellos su inercia y sus ganas de comerse ahí a la otra luchadora no lo dejan. Sí, ¿no? O sea, me viene con un lazo, con un antebrazo al cuello, pero al momento de dar el golpe, pues sí venía duro, venía fuerte. Y llega el impacto. No, espérate, no le vas a dar ahorita algo. llega el impacto directo. Pues obviamente me desconecté. Sí. O sea. No, y es que nos hace acordar de tantos episodios dramáticos que se han vivido, sí, trágicos en la lucha libre, sí. ¿No? O sea, luego sueltan las alarmas. Y bueno, no sé, yo siempre he pensado que los servicios médicos en ciertas arenas como que les falta, ¿no? No sé cómo. Sí, hay deficiencias. Sí, la palabra algunas, son deficiencias. En algunas ocasiones, pues sí suele pasar, pero la verdad, en lo personal, yo no tengo forma de quejarme porque en las arenas que he ido están equipadas, tienen su doctor, está el comisionado. O sea, yo te digo, no tengo, hasta ahorita no me ha tocado ese tipo de situaciones. Bueno, y regresando a las máscaras ganadas, no sé si llevas un conteo de ellas y cuál consideras así como la más importante. No como tal, un conteo no, pero a ver, vamos a hacer remembranza. Púrpura, la cabellera de Migala, creo que es la máscara de Tortuga Leo, máscara de Mari Caporal. Y la, sin memoria no me siento bien, la máscara de Gótica. Ok, son 4 o 5 máscaras por ahí que tienes, ¿no? Cuatro máscaras. Y yo, bueno, la cabellera de la Migala se dice fácil, ¿eh? Pero ojo con esa lucha, no. ¿Eh? No, por ahí anda un video, me hizo sufrir. Sí, claro, la Migala me hizo sufrir y también ella hizo intervención. Bien, también la máscara de Baby Angelita. Baby Angelita. Ahí sí, fue donde ella se entró, se metió. Y por poco yo pierdo mi máscara. Con ella, con Baby Angelita. Porque, nada. Sí, porque por ahí hay unos videos de la Migala que te sentencia y todo, pero la acabaste rapando. Y hay otro donde me mete como 3, igual también una me enojo. Sí, lo que ha haber sido la Migala en su tiempo, ¿no? Imagínate si eso fue hace poco. Imagínense en sus tiempos. Y ahorita tocaste una máscara que creo que, no sé si tú te das cuenta de la historia que escribiste al lograr ese triunfo, la de la Tortuga Leo. Porque esa sí hicimos aquí nuestra tarea en Misticio. De hecho, ahorita no podemos verlos, pero hay un video por ahí que yo hice de luchadoras que han desenmascarado a luchadores hombres. Y bueno, yo encontré contigo 6. Entonces, no sé, ese logro, ¿cómo lo consideras en tu carrera? Creo que de los más importantes también, o sea, todo, cada logro que he obtenido, sinceramente, al menos en lo personal, tiene un valor muy significativo porque pues, es en base a esfuerzos, a peleas, a batallas, a sacrificios, a correrle para acá, vete para allá, ven acá, y pues buscar superarse, ¿no? Cada uno de ellos es muy importante para mí y lo ha sido en cada momento que he vivido. Yo les he dicho y los acabo de decir, la fuerza del hombre se compara. No se compara. Y en esa lucha de jaulas estuvo también muy dura porque fue lucha, lucha de jaulas mixta. Sí. Sí también me tocó que el Alpha Wolf. Sí. Me metiera un chav de esos. Y si no se acuerdan, él es el ganador del concurso de chaps que hubo. De pierrotazos. Me estaba ganando. Luego la tortuga también me metí unas patadas que me embarraron, literalmente. O sea, me embarraron en la jaula. Durísimas. O sea, pues al final de cuentas son hombres. Sí, ¿sabes? Sí. Y por más que yo también intenté, pero también estaba Satania. Y yo, como quiera, también traía mis problemas con Satania. Y buscando salvar y tratar de hacerla quedarse a ella y peleándome con los hombres también, no sé, porque estuvo muy canijo. Aproveché el momento
porque la verdad fue abusivo, por así decirlo, porque todavía antes de mí ya lo había lastimado otro compañero. Y cuando me quedo yo con él, pues volteo yo. ¿Y ahora qué hago? Sí. No, pues ya. Dije, vámonos rápido. Sí. ¡Pum! Y en cuanto se pudo, pues, iba escalando y él también. Pero pues él venía con el impacto. Sí. Y pues obviamente. Yo no me acuerdo si fue en esa, donde me aventé desde el poste al piso. No me acuerdo. Pero hubo una. Sí, creo que no, fue esa. No, esa no la acuerdo. Me intento salvar rápido también. Ah, sí, yo insisto en la magnitud de este triunfo, porque ya, como te digo, hacemos nuestra tarea aquí en Misticiero TV. Ya tengo una pequeña lista de los vencedores, disculpa mi lista improvisada. Es Sexy Star, desenmascarado a Superfly en Lucha Underground. Digo, igual y ese, ya habían desenmascarado a Superfly, pero fue una de las que lo desenmascaró. Diosa Quetzal a Black Moon en Ecatepec, también fue una de las que ganó. Diana la Cazadora Rey Venus en Nuevo León en el 2005. Ludark a Daikirai en XMW en el 2012. Y Lady Lee, que es quien tiene el récord, que ha desenmascarado a dos hombres, que es a The Spirit y a Black Phantom. Y tú eres la sexta que ha desenmascarado a un hombre. Seguramente por ahí hay más, pero pues ahí a la audiencia los invito a que nos digan. Exacto. Pero yo la verdad que ese triunfo lo considero de los más importantes en la historia, porque como bien lo dice aquí Bengali, la fuerza de un hombre y una mujer son distintas por más preparación que haya. Sí. Y bueno, ahorita en esa lucha nos mencionaste algo. Tú ibas por alguien ahí en esa jaula. Sí, ¿no? En especial. Satania. O sea, yo le traigo muchas ganas que nos cuentes a esa rivalidad. Creo que es mi talón de Aquiles. Porque yo sí he disfrutado la rivalidad de Bengali contra Satania y qué agarrones nos han regalado. Muy dura. Muy dura y tampoco se raja. Eso está chido porque al final de cuentas ni tú ni yo vamos a ceder. Creo que te da. Y ya nos mencionaban unos luchadores que ya no existe esto de ser ruda o técnica, pero tú te consideras... No, yo soy técnica. 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 No... Solamente saco las garras cuando lo necesito. Ok. Cuando me da el mal. cuando estuvo que desenmascarar a Leo, ¿no? Sí. Claro. Y si te diste cuenta, no se trató de fuerza, al tú por tú. Cuando yo hago eso, yo creo que ahí termina Bengalí. Sí. Sí, pues hemos visto muchos videos. Tortuga Leo son luchadoras. Sí, luchadoras, a mí me encanta como luchaba Tortuga Leo. Que sí hemos visto que se pasan de listos luego contigo, de rosca. O sea, sí se quitan cuando te avientas. O sea, yo he visto muchos videos. Fue ella, que te avientas. Sí. También. Y sí, vámonos. O sea. Con Satanio también hay en Naucalpan. Pero eso no es ético, ¿no? O sea, no. La castigaron nada más un leve. ¿Un leve? Sí, dieron unos días nada más. Pues así se nos fue nuestra querida Parca, ¿no? O sea, la Parca... Bueno, él no llega en el vuelo. Ajá. O sea, por más que Rush quiere alcanzarlo, pero el señor no llega. Pero sí es peligrosísimo que un luchador... Digo, hay códigos no escritos en la lucha libre, ¿no? O sea, no puedes dejar que tu rival caiga de... Sí. Mira, bueno, yo al menos voy a diferir un poquito. Porque va a haber ocasiones en las que no... O sea, nosotros estamos buscando dañar y perjudicar a nuestro rival. Ok. De una u otra forma, de la forma que sea. Puesto cuando terminas alguna evolución, ¿qué es lo que hace? Él automáticamente se va, pero tú lo estás viendo. Lo que quieres es caer. Dañarlo también. Sí. Al final de cuentas. Y es ahí donde entra a veces cierta pelea, cierta polémica. Ok. Y al menos que es lo que me pasó a mí. Yo hasta a Satania a veces yo le he visto... Es donde va caminando más y de espalda, vamos. Ahí le llegas. Sí, porque si te ve, se quita, ¿no? También. De hecho, ahí, ahorita que lo mencionas, es buena polémica esta, ¿no? O sea, yo tal es vez una sí. Una polémica muy fuerte. Sí. Hay un luchador ahorita en AEW, Samoa Joe, si lo ubicamos, que uno de sus movimientos es ese, ¿no? O sea, hace que está esperando al luchador, se avienta el luchador y él se da la vuelta. Y el luchador siempre cae. O sea, en el vuelo. O sea, como que ay, no te estoy viendo, se avienta el luchador, se da la vuelta. Bueno, pero a lo mejor ahí en ese momento que tú mencionas, pues ellos ya saben que va a hacer eso, o sea, este luchador. Pero aquí Bengalí no sí, sabe que esta mujer se va a quitar, ¿no? Y ya se avienta con todo para, como lo dice. No lo esperas, es que no lo esperas. Para llevártela. Fue así como que ocasional, de hecho ya estaba recargada. No sé si llegan a ver bien el video. Estaba recargada y estaba agarrándose la cabeza cuando yo lo vi. ¡Vámonos! Y ya, pues no, obviamente no. Y caigo en la valla automáticamente.
Sí, sí, vimos ahí. No, y hay luchas de apuesta que se han decidido por vuelo, o sea, no sé, por ejemplo la de Blue Panther contra el villano. Uh-huh. Que luego la primera caída se avienta a Panther y en ocasión la herida al villano, que hasta hay una polémica ahí, ¿no? Que si lo sustituyeron, que no sé qué tal. Y si no me falla la memoria, por ahí el matemático contra Demon, creo que también pierde por un vuelo. Entonces sí, como bien dice Bengali, pues también está de analizarse eso, sí. Si sí, es una oportunidad de hacer daño a tu rival en un vuelo también. Sí. No, pero es normativo al final de cuentas. Sí. Bueno, veamos que en Galicia va y va a acabar con su contrincante. Y yo insisto con la rivalidad con Satania. ¿Cómo empieza esta rivalidad? Fíjate que ella... Yo reciente llego a Naucalpan y es ahí donde yo me la encuentro. Pero entre esos encuentros, sí, de repente como que... empezamos como que los castigos muy duros, ¿no? Recios, y de repente yo le ganaba, de repente ella me ganaba, ella me andaba quitando la máscara, y pues obviamente eso causa molestia, ¿no? ¿Cómo te van a desenmascarar? Y empieza como que una rencilla, ya después empiezan a incrementar de dolor, vaya, estos encuentros, hasta el punto... Ese es de donde llegamos de que pues literalmente cargo en la valla. Y otras ocasiones donde me arranca la máscara y empieza. Uh-huh. Y empezamos mejor entonces a cantarnos. Tiro directo. Siempre le rehuyó, siempre puso trabas, siempre. Pero donde me la encontraba era cuestión de que los encuentros eran duros. Eran duros. Y era mi talón de Aquiles. La verdad. Y yo el de ella, porque tampoco me dejaba. ¿Y vas a buscar el máscara contra máscara? ¿La vas a seguir acorralando? No, hasta que se defina, que ella quiera y para adelante. Yo siempre he dicho que los grandes retos están ahí, solamente uno tiene que decidir tomarlos. Y pues obviamente vengo a eso, vengo a grandes retos. Está mi máscara, las veces que sea necesario apostar. Cada lucha de apuestas te deja un conocimiento nuevo, una experiencia nueva. Uh-huh. Y eso lo vas usando a tu favor. Y ahorita sabemos que estás brillando en IWRG, pero Bengali busca llegar, no sé, a un Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, en el extranjero tal vez. Obviamente quiero llegar a pisar Japón, me gustaría llegar a Estados Unidos, Italia, Francia. En su momento, la verdad, para mí eso sería un wow, ¿no? Y uh-huh. Obviamente yo creo que todos a veces queremos concluir en una de las empresas grandes. Uh-huh. Y yo siempre he amado el consejo, la verdad. O sea, uh-huh. Eso siempre he amado el consejo. Se robaban la tele para ver la lucha. Para ver el consejo. Pero, pues, si se llegara a dar una oportunidad en su momento, uh-huh. Yo creo que bienvenida, ¿no? Igual yo soy muy feliz con Naucalpan. IWRG se ha convertido en mi casa. Desde la gente, el aficionado, la persona que nos recibe, todos. Para mí, es mi casa, IWRG, uh-huh. Enteramente. Hace rato nos comentabas que uno de tus profesores había sido Arturo Bernstein. ¿Has entrenado en la Arena México? Sí, claro que sí. Sí. De hecho, cuando yo recién llego a México, eso es una de las primeras cosas que yo intento buscar. No me salieron las cosas la primera ocasión, volvimos a regresar una segunda y se dio positivo. Y me integro a entrenar, me integro a prepararme y todo para lo del examen. Ok. Y ahí, así que digas, me veo enfrentándome en la Arena México contra alguien en especial, o en AAA también, o sea, luchadoras. Pues, contra alguien en especial no. Porque la verdad, todas son muy buenas. Todas son muy buenas. Y lo digo reconociendo ambas empresas. Las mujeres que están dentro de cada una de ellas. Son muy aguerridas. Son duras. Son luchadoras. La verdad, o sea, yo no tengo nada que decir. No te pudiera ser selectiva. Pero, mi guau en el consejo pues es Marcela, Sugei, Amapola, Tiffany, y entre otras, la verdad, o sea, en AAA igual, hay,
hay muy buenas mujeres luchadoras. Lo digo representando o hablando sinceramente del ámbito femenino. Uh-huh, uh-huh. Y es que la lucha libre femenina está viviendo un excelente momento, creo yo. Y yo creo que la presencia de Bengalí en cualquiera de las dos grandes empresas le daría un plus a la lucha de las dos, de cualquiera de las dos, porque yo creo que son pocas las luchadoras que pueden decir tengo 5 máscaras en mis vitrinas de cualquiera de las dos empresas, ¿eh? Sí. Entonces ahí. Muchas gracias y pues con todo, yo creo que todos esperamos alguna oportunidad en su momento, como te lo repito, si se llegara a dar estaría estupendo, yo más que agradecida, y también agradecida con mi casa, con IWRG, con Naucalpan. Pues un día deberías invitarnos a entrenar contigo. Ay, ya que, me quedé caliente. Sí, bueno, mira, ya se puso la quedé soga. Quedé calientito desde que me jaló. Dije, Sí, Jerry, Boy y yo grabamos y tú tomas la clase. Estaría bien, para que pueda apostarle en mi cabellera. Contigo. ¿Cuál cabellera? ¿Cuál cabellera? Mi cabellera, sí, exacto, ahí contra... Bengalí, a ver qué pasa. ¿Si es en serio lo del entrenamiento? No, sí, me gustaría, o sea, va, de verdad sí. Lo vas a aguantar. Algo así de... No sabemos si va a aguantar, pero sí, sí vamos. Sí, no sé si voy a aguantar, pero... Yo jugaba sí, mucho entonces, fútbol. Entonces, prepárate. Pero pues, vamos a empezar de lo más tranquilo, imagínate. El ser luchador es demasiado... ¿Cuánto tiempo entrenas al día? ¿Tú cuántos días? En lo personal, yo sí voy a 2 entrenamientos diarios. Ok. De lunes a miércoles y jueves a sábado. Ok. Así es, así como que es así. Ahorita me estaba manejando así. La verdad es de que quiero ser mejor y ser más comprometida conmigo misma. Sí. Este es lo que he estado tratando de hacer, por lo regular lo hago también en complementación con gimnasio y tus respectivas pesas. Y para la comunidad, pues también en la noche luego tiene lucha, o sea. No, y los entrenamientos son 2 horas, 2 horas y media, ¿eh? Ok, ¿llevas alguna dieta en especial? Sí. ¿Sí? ¿Todo? Sí, ahorita, todo. Sí, estamos. Pues nos íbamos a pedir unas hamburguesas, pero entonces ya... ¿Eh? Cancela el Uber Eats. Ni modo, pues ahí traigo mi platito. Ah, bueno, está bien. Entonces cancelamos entrenamiento mejor, ¿no? No, yo insisto en que yo sí quiero... Ah, bueno. Ah, ya dijo, sí. Ahí tengo mi máscara, ahí nos vamos a... No, que tu cabellera. Ah, sí, la cabellera, o sea, es pues ya para luchar, o sea, primero me entreno y luego ya hacemos una conferencia de prensa y ya... Nos damos. Ah, o sea, lucha de apuestas y todo. Sí, sí. Va a ser la más fácil de tu carrera, no te preocupes. La más fácil. Sí, no, o sea. Bueno, échame por una vez. Hoy empezó el video con que no me quieren. Está bien. Sí. ¿Cómo? ¿Y no te quieren? Hasta aquí, mis compañeros. Misticiero y el camarógrafo. Es que llegó tarde. Llegó tarde ahí la lucha, sí. Por eso. Llegó de estrella. Sí, no, ya tantito, 2 comentarios en los... 2 comentarios que me dijeron, saludos la lucha, yo ya... Sí, ya dice que no sabe cómo manejar la fama, no, dice. No me merezca. Ya se subió. Ya me voy a ir a otro canal. A la tablita. Sí, que vaya, se me le informa ya, que por aquí no lo merecemos. Ya me están hablando. Sí, oye, así anda. Toda la semana han dado así. ¿Y cuál es la actualidad de Bengalí? O sea, ahorita Bengalí, ¿cuáles son sus retos más próximos? Mi reto más próximo soy yo misma. Ese soy yo misma. Sí. Sinceramente, yo soy la que quiero mejorar, como lo dije. Quiero ser mejor. Y, ojo, no quiero ser la mejor, pero sí quiero ser mejor. Para el respeto al público, para el respeto para mí misma y para el compromiso que tengo conmigo y con mi familia. Yo creo que eso es lo más fuerte que tengo yo ahorita, de momento. Y por ahí está abriéndose una puerta para ir a Perú. ¿A Perú? Ok. ¿Y allá te con luchadoras de Perú? Exactamente. No me intimida nada. Ah, pues ahí estaremos apoyando desde muchas lado. Gracias. Muchas gracias y pues esperemos y se abran más puertas poco a poco. Sí, pues esperemos también que cuando se abran más puertas para Bengalí, que no lo dudo, nos sigas dando entrevistas, nos sigas hablando. No, ya no, también se va a subir un tabique, que Bengalí. ¿Qué pasó? Ya, yo no sabía de luchas. Sí. No, eso nunca. Primero debes tener tu
sencillez, tu humildad como persona para poder seguir triunfando y hacer las cosas bien. Sí. Una pregunta que se me olvidó hacerte hace rato, cuando estabas hablando de... Creo que fue cuando le ganaste la máscara a Baby Angelita. Hubo una declaración por ahí que hiciste donde decías que si perdías tu máscara te retirabas. Lo sostengo. O sea, es... El día que yo pierda mi máscara es porque Bengalí se retira totalmente de la lucha libre. Así es. Eso es una gran... Vivo con Bengalí, me despido con Bengalí. ¿Y por qué? Pero no sea pronto. No, me hizo recordar cuando la princesa Suhei perdió su máscara, que dijo es que perder la máscara es... O sea, pierdo mi superpoder, dice. Prácticamente se acaba una parte muy importante. No es lo mismo, porque esta, pues vaya, es tu piel, es tu... vaya, es como que tu otro yo. Hace rato nos comentabas que de chica practicabas fútbol. Si no hubiera sido luchador, ¿hubiera sido futbolista o algún otro deporte que te apasione? El fútbol. Si hubiera seguido yo de futbolista. Es más. ¿Sí? Bueno, aquí Misticiero le va a un equipo, a Fuerza Rayos. Al Necaxa, obviamente. Al Necaxa. ¿Tú a quién le vas? Yo le voy a la selección mexicana. Ah, bueno. Cuando nos toca jugar. Y por supuesto a León. La verdad me gustó mucho sus tácticas de jugada. O sea, en eso sí me encanta. Y al América. Pero femenil. Ya te habías emocionado. Ya me había emocionado. Dije, eso sí. Pero nada más te vi tus ojitos. Otra vez ya me. Pero el América femenil, la verdad, desde que ahorita viene con todo y trae muy buenas jugadoras, sinceramente. Sus bases, sus defensas. Sí. Que tiene sus puntas, su táctica que ha manejado porque la cambió. Si no han prestado atención, yo sí. Me gusta mucho ser visualista en esas cosas. Sí. Y obviamente también le voy al Tampico Madero. La Jaiba Brava. Jaiba Brava de Tampico Madero. Y a mis toros de Celaya. ¿Dónde te podemos encontrar, Bengalí? ¿En tus redes sociales? ¿Cómo pareces? ¿Cómo? ¿Próximas presentaciones? Claro que sí. Mi página, Bengalí Oficial. Mi Facebook, Bengalí Hernández. Mi Instagram, Benga-Li-V. TikTok, Bengalí Hernández. Y Bengalí Oficial. ¿Qué más se me olvida? Twitter, Bengalí Oficial, y creo que es todo. Creo que es todo, y próximamente canal de YouTube, ¿eh? ¿No has pensado en volverte youtuber? No. No. Después de verlos ustedes menos. No, 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 qué horror. Es diferente, la verdad es que cada quien tiene sus características, tanto para estar en la forma del habla, en la expresión, o sea, todo tiene que ver, todo tiene que ver. O sea, sí es como que... Ok, por ahí nos vemos el 14, vamos allá por Chalco, me parece. Vamos a estar por allá en un evento privado, la verdad. Vamos a estar con IWRG en el ya famoso, tradicional desfile del 16 de septiembre, en el mono de acero, me parece. Batallo con ese nombre. Y la siguiente semana nos vemos en Aguascalientes. Y fin de mes cerramos con, si no me equivoco, 30. Nos vemos en Morelos, Cuernavaca, Morelos. El primero nos vemos en Orizaba, Veracruz. Y el 3, en el 3, sí, el 3 creo, en Altamira, Tamaulipas. Y ya se viene el ya también tradicional Castillo del Terror en IWRG. Sí, hijo, mano, qué emocionante. Y pues por ahí podemos ver por fin el duelo, ¿no? ¿El cierre? Bengalí contra Satana. Sería dejarla, ¿no? Yo creo que ya lo que me va a quedar es esperarla en la otra orillita ahí pegada y aventarla desde arriba. Para que se dé esa lucha. Pues en cuanto estés aquí en Naucalpan, en Una López, ahí vamos a estar, ¿no? Sí, esa lucha, esas arenas nos quedan. Relativamente sí, accesibles. Nos va a dar gusto verte. Muchas gracias. Ahí llevamos la pancarta de Misticiero, tenés aquí presente. Ah, soy de las que voltea de repente a dar la sombra. Sí, ahí voy a estar ahí gritándote. Venga, sí, Jimmy. Sí, máscara contra cabello. Se logró. Y aunque no lo creas, hemos tenido la oportunidad de verte bastantes veces ahí, ¿no? Calpan, en la López. Sí. O sea, tenerte aquí también no es por nada, pero tenerte invitada, pues para nosotros nos motiva para
seguir también haciendo este tipo de videos. Y sígalo haciendo, la verdad es de que existe público para todo y la lucha libre también es algo muy importante en el buen mexicano. Sí. La verdad. Y como ustedes, que algunos, el famoso Lucha Wiki o que la vieja que están confiable. Atentos, saben. ¿Sí? Sabes de lucha también, bueno. Igual también. Eso está genial porque significa que van a las arenas. Pocas personas así pueden de repente decir, yo sí voy y tener el gusto de poder hablar de un tema así. No, muchas gracias, Bengali, por aceptar la invitación. No resta al más. Al contrario, que... nuevamente gracias a ustedes, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Lo disfruté. Hicieron ameno. Creo que nos hicimos ameno el rato. Sí, una plática muy agradable. Fue acordando ya cámara, nos vamos a dar del chongo por unos temas que no podemos tocar. Sí, aquí, sí, aquí no se puede hablar. No, no se monetiza. Bueno. No, hombre. Es que aquí... Si yo volteara la cámara. La verdad, Dios, aquí tenemos otros datos, entonces. Sí, por ahí me dicen que. Ah, no, verdad. No, yo tengo mi gallito. Sí, no, es no sé. Yo disfruto mucho la lucha, la verdad. Así es. Muchas gracias. Aquí abajo estarán apareciendo tanto las redes sociales de Bengalí como las de Misticiero. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y muy atentos a Bengalí porque. Yo sí la quiero ver una empresa importante. Vamos a seguir dando de qué hablar y esta gatita fiera no se va a detener por nada. ¡Miau! Fuerza, rayos.